¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Muy buenos días para todos. Les damos la bienvenida a nuestro programa Tus Hijos, Tu Misión, donde aprenderemos a educar en el amor. Gracias al Señor por este espacio maravilloso, por esta oportunidad, por esta nueva mañana de lunes que Dios nos permite para que nosotros como padres estemos a la vanguardia de la educación, para que nosotros como padres nos preparemos en esta tarea tan hermosa que el Señor nos ha encomendado, aquella tarea que nos va a santificar, aquella tarea que nos va a llevar al cielo. Muchos de nosotros como padres de familia pensamos que la educación de los hijos no nos va a servir para ganarnos el cielo, o que la educación de nuestros hijos no nos va a ayudar a santificar. Muchas veces vemos esa carga pesada, vemos esa carga como si no tuviera sentido, y no la miramos muchas veces con esos ojos sobrenaturales. Muchas veces nosotros le decimos al Señor: Señor, por ti lo haríamos todo, por ti, Señor, somos capaces de sufrirlo todo, pero pensamos que ese sufrirlo todo tiene que ser con almas fuera de la casa, quizás muchas veces en apostolados, y claro que ahí también nos santificamos, pero una bonita manera de santificarnos es aprender a vivir con amor los quehaceres del día a día, todas las incomodidades que sufrimos también con la educación de los hijos, en medio de las tristezas, en medio de las alegrías también, en medio del esfuerzo, del trabajo, del cansancio que se nos permite. Esta bonita tarea también nos santifica. Recordar siempre a San José María, escribe Balaguer, conocido como el santo del ordinario. En él tenemos que pedirle a través de su intercesión que nos conceda la gracia que en este trabajo del día a día de la casa nosotros descubramos la linda manera de poder santificarnos, de cómo ver a aquella mamá que está en su casa cuidando a sus hijos, aquel papá que se preocupa también por la educación, que provee la casa y que está pendiente de la educación de los hijos, también nos vamos a santificar. No perdamos esa mirada sobrenatural de la educación de los hijos, que tanto bien hace a la sociedad el día de hoy, y que también le vamos a tener la posibilidad de presentarle al Señor a nuestros hijos y de poder llevarlos al cielo. Hoy tenemos un programa que sé que lo vamos a disfrutar muchísimo, por eso vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo de Dios, para que Él venga con sus dones, con sus gracias, a hablar a lo profundo del corazón, y que lo que el Señor nos quiera decir en esta mañana llegue verdaderamente a nuestro corazón, que nos conceda la gracia de poderlo llevar a la práctica, que no nos quedemos simplemente en lo bonito de este momento, en lo bonito de lo que escuchamos, sino que podamos ir más allá de poderlo vivir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Amado Señor, en esta mañana de lunes queremos agradecerte, Señor, por estar con nosotros, por darnos nuevamente esta posibilidad, Señor, de comenzar este día en tu nombre, Señor, de poder iniciar este día con esta tarea educativa, Señor, de poder formar a nuestros hijos para el cielo. Te agradecemos, Señor, por esta vocación tan hermosa a la que nos has llamado, y te suplicamos que a través de tu Espíritu Santo, Señor, hables a nuestro corazón y nos dé la sabiduría, Señor, y las gracias actuales y de estado que necesitamos para llevar a cabo esta gran misión. Entregamos, Señor, a todos los padres de familia que se van conectando con nosotros, Señor, aquellos que van a ver el programa más tarde, Señor, otro día, para que seas tú, Señor,
hablándonos al corazón, Señor, para que seas tú, Señor, mostrándonos, Señor, las fallas que tenemos como padres, en qué debemos de mejorar, qué debemos de trabajar con nuestros hijos. Que nos den mucha sabiduría, Señor, para descubrir también muchas cosas que quizás se nos ocultan o que por ciego no las queremos ver, para que podamos formar verdaderamente hijos virtuosos, Señor, hijos que quieran ir al cielo, hijos que amen la virtud. Madre Santísima, te suplico que acojas nuestras familias con tu hermoso manto maternal, mamá, que nos arropes y que nos hagas invisibles ante toda represalia del enemigo. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto os consagro en esta mañana mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón y una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro. Oh Madre de bondad, guardame y defendeme como hijo y posesión vuestra. Amén. Y después de María, nadie como San José. Bueno, les queremos dar un saludo muy especial a todos los padres de familia, educadores y formadores que se van conectando con nosotros en esta hermosa mañana, que están ahí, que esperan siempre que lleguen las 10 de la mañana del día lunes para estar ahí escuchando nuestro programa, que es un regalo de Dios y que nos anima todos los días como padres a seguir adelante en esta tarea educativa. Queremos saludar a todos los que nos ven desde nuestra hermosa patria Colombia, a todos los que nos ven desde las capitales, desde aquí, desde Bogotá, desde Medellín, desde Cali, desde Barranquilla, desde Bucaramanga y de todos esos pequeños lugares de nuestra patria Colombia que nos llegan sus mensajes. También queremos darle un saludito muy especial a todos los que nos ven fuera de nuestro país, desde los Estados Unidos, desde México, desde Guatemala, desde Honduras, también desde la parte sur, desde el Ecuador, desde Brasil, desde Perú, desde Venezuela, y a todos los que nos ven desde Europa, desde Asia, que nos llegan también sus mensajes. Agradecerles siempre por su sintonía y por conectarse con nosotros cada mañana de lunes. Esperamos que nuestro programa anterior haya sido de gran provecho para cada uno de ustedes y que podamos trabajar, porque esta tarea educativa es que nosotros como padres seamos constantes en el trabajo, que nos esforcemos todos los días por darlo todo. Bueno, para los que de pronto nos ven por primera vez, estamos tratando el libro de Jesús Urteaga, Dios y Familia. Hoy vamos en el capítulo 12 de este maravilloso libro, donde vamos a hablar del dolor, hablarle a los hijos del dolor. Sé que es un programa corto, pero que es muy sustancioso, donde nosotros como padres de familia podemos trabajar y hablarle a nuestros hijos de lo importante del sufrimiento. Lo primero que nosotros podemos hablar de este tema es que muchas familias viven cosas atroces y difíciles acerca del dolor. Y hoy estamos en un mundo donde nos han vendido, donde el dolor nos lo han puesto como todo, o sea, todo lo que nos ha hablado y nos quieren quitar el dolor. Entonces, hoy vemos, por ejemplo, cómo se vive la eutanasia, porque si sufres una enfermedad, si sufres depresión, tienes derecho a una muerte digna, y nos han querido quitar lo sobrenatural del dolor. Y es lógico que en muchas familias sufrimos cosas atroces y difíciles. Vemos de verdaderamente cómo hoy, es muy especial en estos países donde se vive la guerra, si ven cosas muy difíciles, pero yo creo que lo más duro que nos puede pasar a nosotros como cristianos es no verle sentido al dolor, no ver lo sobrenatural del dolor, no ver lo místico que es el dolor y lo redentor que puede ser para nuestras familias. No me acuerdo el santo, pero el santo decía, o sufrimos como santos o sufrimos como condenados. Y es muy fácil ver en el día a día cuando la gente se tiene que enfrentar ante enfermedades, ante situaciones económicas, quizás en la educación de los hijos, ante tantas impaciencias, ver cómo la gente se desgarra las vestiduras, por no decirlo de otra manera, de cómo comienzan a maldecir, de cómo comienzan a hablar tantas incoherencias o muchas veces con tanta rabia. ¿Por qué? Porque no pueden ver que ese dolor santifica, que ese valor es redentor, que ese valor no sirve, que ese dolor no sirve para purificar. Por eso nosotros como padres de familia, qué importante es que nosotros hablemos a nuestros hijos de lo místico, del dolor, de las situaciones, de esa cruz que tenemos que vivir en el día a día, porque no simplemente son dolores físicos,
porque muchas veces no son persecuciones, muchas veces es el trabajo del día a día. ¿Cuántos padres de familia, cuántas mamás en sus casas reniegan por esta tarea educativa? Y muchas veces tienen mucho trabajo y como papás comenzamos a estresarnos en esta tarea educativa y perdemos lo místico de ese momento y de todo lo que nos sirve para nosotros santificarnos. Nosotros como padres de familia tenemos que preocupar por enseñar a nuestros hijos el valor redentor del sufrimiento, aprender a llevar la cruz con amor, con pasión, pero nosotros como padres de familia somos los primeros que nos vivimos quejando de las situaciones que vivimos, de una mala situación económica, somos los primeros que estamos renegando. Cuando hay mucho trabajo en la casa, cuando nos llega de pronto la manera de podernos santificar, porque nos llega de pronto tanta impaciencia, no somos pacientes ante muchas circunstancias, entonces no estamos siendo el ejemplo para nuestros hijos de lo importante que es aprender a ofrecer el dolor, de aprender a ver lo místico detrás de esa cortina, porque tras el dolor es como subir una cortina. Si nosotros corremos esa cortina, vamos a poder ver el cielo, vamos a poder ver, es como tras una montaña, tras de esa montaña se esconde un cielo azul maravilloso. Ese es el tesoro que se esconde detrás de la cruz, que muchas veces nosotros no lo podemos ver. Y como padres de familia tenemos que enseñar a nuestros hijos que el Señor nos dará la gracia para poder soportar cualquier situación difícil que se nos pueda presentar, poder soportar cualquier adversidad que se nos venga. El Señor nos dará todas las gracias actuales y de estado para llevar, porque el Señor nunca va a poner una cruz que sea más fuerte o que no la podamos llevar, que sea más fuerte que nuestras fuerzas, no. El Señor siempre nos dará, como nos dará la cruz, como nos permitirá esos momentos difíciles, pues también nos va a dar la gracia de poderlos vivir. Y aquí Jesús Urteaga nos pone un testimonio de un amigo y dice así: me lo decía un amigo, un converso que se nos moría con fuertes dolores. Siempre he sido enemigo del dolor físico, pero ahora que ya tiene sentido, he aprendido a amarlo. Me ayudará a borrar el pasado ciego, amargo y difícil. Por el contrario, da mucha lástima la situación de quienes no encuentran sentido a esas punzaduras que les muerden de continuo. Nos explicamos que marchen angustiados los hombres, como enfermos desahuciados, la cabeza baja, el semblante carodiliente, los brazos en la espalda, sin luz en los ojos, con amarguras que resbalan por los hombros porque les falta la fe. Y es que la vida del cristiano, tenemos que aprender a ver lo místico desde lo más sencillo, tenemos que aprender a ver lo místico desde lo cotidiano, y ese es el dolor. Decía el Padre Pío: el sufrir es de todos, el saber sufrir es de pocos. Todos tenemos que pasar por momentos difíciles, tenemos que pasar por momentos duros en la vida, pero es más triste cuando no le vemos lo sobrenatural. Por eso muchas veces vemos a personas con un rostro triste, vemos a muchas personas como cuando tú ves a alguien que ya no puede más con la cruz del día a día. ¿Y por qué no podremos más con la cruz del día a día? Porque hemos perdido lo sobrenatural de la cruz. Y mire ese testimonio que nos cuenta esta persona, que tenía dolores de muerte, que estaba ya quizás viviendo cosas muy difíciles, un dolor muy duro, pero solo aprendió a ser feliz, a disfrutar, digámoslo de tal manera, cuando le aprendió a ver el valor redentor que tenía. Y por eso nosotros tenemos que ponerlo en los ojos de la fe, para descubrir que en el diario vivir, en la educación de nuestros hijos, esta tarea también tenemos que verle lo místico, porque esto es una tarea que solo la vamos a ver cuando lleguemos al cielo, porque esto es una tarea que tiene muchos enemigos, y el mayor enemigo es Satanás, porque si Satanás sabe que nosotros como padres hacemos bien nuestra tarea educativa, pues él va a dejar de llenarnos el infierno, porque hoy el infierno se llena también por la negligencia de nosotros como padres de familia. Entonces, que nosotros descubramos este tesoro que tiene la educación de los hijos y la cruz que tenemos que vivir
en ella. Entonces, si nosotros no atravesamos la cruz con una mirada sobrenatural y nosotros no le enseñamos a nuestros hijos a pasar esos momentos difíciles, difíciles también cuando ellos tienen algunas tareas, cuando tienen que hacer con sus, tienen que hacer sus deberes de estado en la casa, todas esas cositas que muchas veces incomodan, pues tenemos que enseñarle a ellos que hay que ofrecerlas, pero que yo soy el primero que me tengo que poner de testimonio, que yo no soy el que vivo quejando, que me vivo renegando de esta vida que me tocó, que esta vida tan difícil, que yo siempre aquí en la casa, que mire que yo siempre aquí trayéndolo el diario. Es que nosotros como padres seamos conscientes que en esta tarea educativa nosotros somos los primeros que tenemos que dar el ejemplo de aprender a amar la cruz y vivir la cruz. El Señor pudo haber abolido el dolor. El Señor todo lo podía hacer. El Señor podía haber quitado el dolor, pero el Señor no lo quiso abolir. El Señor le quiso dar un nuevo sentido. Y el Señor no nos habla de algo que no haya vivido. No me acuerdo del santo que lo decía, pero dicen que el Señor pasó la gota amarga del dolor para decirnos, ahí pueden seguir ustedes porque yo ya pasé. Como aquel papá que prueba la sopa caliente y después se la da al hijo, le dice, ya está lista, ya la puedes tomar. ¿Qué nos ha dicho Jesús? Ya podemos pasar por la cruz, ya podemos vivir los momentos difíciles, porque yo ya he pasado, ahora también ustedes también la pueden vivir, también la pueden vivir. Y nosotros como cristianos no podemos esperar que nuestras familias no pasen por momentos difíciles. Nosotros no podemos esperar que nuestras familias pasen por la alegría, solo gozo, solo tranquilidad. Cuando el Señor no le quiso negar la cruz a la Virgen María, no quiso negar la cruz a San José y no le quiso negar la cruz a ningún hijo de Dios. Todos los cristianos, nuestro baluarte es la cruz. Nuestro baluarte es ese Cristo que se entregó, que dio su vida por nosotros, que lo dio todo por nosotros. Y eso es lo que tienen que ver nuestros hijos, ese valor maravilloso que tiene la cruz, ese cruz, ese Cristo que se entregó por nosotros, que lo dio todo, que no se negó nada y que por ende nosotros tampoco como cristianos nos podemos negar nada. No se nos podemos negar nada, porque el baluarte del cristiano es la cruz. Hoy el mundo quiere llegar a que, o quiere ver que, o quiere ver un cristianismo light, un cristianismo relajado, un cristianismo sin dolor. Y hoy por Dios todo el mundo se ha vuelto enemigo del dolor. Hoy todo el mundo se ha vuelto enemigo de las situaciones difíciles y nos ha vuelto cada vez más inhumanos. Porque lo que nos hace humanos es el sufrimiento. Porque a través del sufrimiento podemos sentir también el dolor que muchas familias algún día sienten. Porque el dolor verdaderamente nos hace más sensibles ante las situaciones que viven otras familias. ¿Cuántos de nosotros aprendemos, por ejemplo, o cuántos de nosotros aprendemos a ver en los demás o aprendemos a tener misericordia con el otro si no es cuando vivimos una situación similar? ¿Cuántos de ustedes que me ven en este momento saben lo que es de pronto una mala situación económica, muchas veces de pronto hasta pasar hambre? Y esa situación los llevó verdaderamente a aprender a calmar el hambre en tantas personas que necesitan. Yo conozco una familia con una caridad impresionante, con una caridad impresionante hacia las demás personas, pero también tuvieron que sufrir momentos muy difíciles. Y es que el Señor nos habla a través de esas situaciones difíciles que vivimos, a través de esa cruz, que es un tesoro escondido. Como decía San Luis María Griñón de Montfort, y yo le recomiendo mucho a los padres de familia, esa carta circular, amigo de la cruz. Porque la cruz es un tesoro escondido que si nosotros como cristianos la sabemos aprovechar, vamos a ver el cielo que hay detrás de cada cruz. Vamos a aprender a ver ese tesoro que hay de cada vez, de cada momento difícil. Porque no hay resurrección, porque no hay gloria sin pasión. Porque no hay gloria sin pasión. Por eso aprovechemos las situaciones difíciles, ofrezcámoselas al Señor. Muchos de nosotros decimos seguir al Señor es difícil, porque hay muchas cruces. Es cierto que hay cruces, pero hay cruces más duras que son las que da el mundo, porque es cuando sufrimos a causa del pecado. Qué lindo es poder sufrir con Cristo, poder sufrir por la gracia, por vivir una vida coherente. Qué lindo sería. Es más triste tener que sufrir por culpa del pecado, la amargura, porque
Todos sufrimos. No hay nadie que no tenga sufrimiento. No hay nadie que no tenga dolores. No hay nadie que no tenga momentos difíciles. La diferencia la marcamos los cristianos cuando aprendemos a pasar todos esos momentos con cariño, con amor. Por eso nosotros los cristianos no huimos del dolor. Por eso nosotros los cristianos no huimos de los momentos difíciles. Los cristianos estamos ahí en todo momento. No huimos. Estamos en tiempo de guerra. Estamos en tiempo de paz. Estamos en tiempo de abundancia. Estamos en tiempo de escasez. Estamos en tiempo de pandemia. Estamos en tiempo de salud. En todo momento como cristianos tenemos que estar ahí. Y eso nuestros hijos lo tienen que saber. Para que cuando ellos, ustedes, ¿por qué creen que hoy tantos jóvenes defienden la eutanasia, defienden el aborto, son capaces de acabar con una vida? Porque muchas veces se acostumbraron a que sus papás les dieran todo. Por eso a los hijos no se educan en la abundancia, a los hijos se educan también en la escasez. Un padre de familia que tiene todo para darle a sus hijos, lo mejor que puede hacer es no darle todo. Es mejor no darle todo. Que a los niños les cueste conseguir las cosas, que a los niños les cueste esfuerzo lograr las cosas. Hoy muchos padres de familia nos quejamos mucho, muchas veces hasta el colegio, que es que al muchacho le dejan muchas tareas, que pobrecito el muchacho, y nos vivimos quejando y no le enseñamos que a través del estudio es una linda manera de que los hijos se puedan santificar, esforzándose por hacer sus tareas. Pero mire lo ilógico de la vida, muchos padres de familia viven preocupados porque sus hijos duran una, dos o tres o cuatro horas pegados al play. Pues no sería mejor que estuvieran ocupados haciendo también sus tareas, haciendo su deber de estar. Entonces, esto tenemos que formar a nuestros hijos desde pequeños, enseñarles desde que el hijo de pronto se golpea. Bueno, mi amor, párate, vamos a ofrecerle este dolor al Señor. Muchas veces hay muchos niños mimaditos que desde que los educan muy consentidos, y ante cualquier raspadita, ante cualquier golpe, el papá está corriendo, mejor dicho, y cuando tú no estés, ¿qué pasa? Cuando tú no estés con él, ¿qué pasa? Por eso de pequeños a los hijos hay que enseñarles a ofrecer los dolores. Y yo por eso hoy les he traído una historia que yo los invito, que si están con sus hijos los llamen o se las lean, o vuelvan y le pongan el programa en esta parte para que sus hijos escuchen esta historia tan linda que les voy a contar. Y es la historia de una joven llamada Alexia. Y dice así: sobre mi mesa de trabajo tengo la estampa de Alexia. Su biografía es corta, como cortos son los años que pasó entre nosotros. 15, pero 15 años muy llenos, estupendos. Es una chiquilla buena estudiante, deportista, apasionada por la música, alegre, comunicativa, generosa, sencilla y santamente tosuda a lo santo. O sea, estamos hablando de una niña normal, de 15 años. Sobre el brío, el empuje y la generosidad de sus primeros años, el Señor la va a levantar a una virtud sobrenatural, la fortaleza, con la que podrá encararse a la enfermedad dolorosa de su último año en la tierra. De la mano de Dios y de su madre va de sufrimiento en sufrimiento, recorriendo un largo viacrucis con la sonrisa en los labios y la plena aceptación de la voluntad del Señor. Alexia es un ejemplo de cómo vivir cara a Dios y de cómo morir de cara al cielo. Miren esta frase tan hermosa: de cómo vivir de cara a Dios y de cómo morir cara al cielo. Pongo a continuación párrafos sueltos de unos apuntes escritos después del fallecimiento de Alexia. Estimo que nos pueden ayudar a vivir la fortaleza ante nuestros pequeños dolores. Por favor, iros un rato, déjame sola. Quiero llorar y no os quiero contagiar a vosotros. Le decía la mamá: no llores, mi vida, que papá se pone muy triste. Si quieres, esta noche, cuando nos quedemos tú y yo solas, lloramos. ¿Quieres? Yo a veces también tengo ganas de llorar porque veo que te duele mucho la cabeza
y no podemos ayudarte. Eso me da mucha pena. Sí, aceptó enseguida. Esta noche lloramos tú y yo juntas. Ahora dile a papá que venga. Se olvidaba de sí misma para pensar en los demás. Nunca causó un dolor que pudiese evitar. Tiempo atrás su madre le había enseñado a hacer la genuflexión ante el sagrario con gran reverencia, puesto que Jesús estaba allí. Alexia siempre lo hacía con pausa, apoyando la rodilla en el suelo durante un momento. Un día, no tendría más de 6 o 7 años, su madre le dijo: Nena, no sé si te he dicho que es bonito decirle a Jesús algo cariñoso al tiempo que hacemos la genuflexión. Alexia la miró con una cierta sorpresa y sonriendo le contestó: Claro, mamá. Yo le digo, Jesús, que yo haga siempre lo que tú quieras. Y supo ser heroicamente consecuente con sus palabras. Las pruebas no cesaban. Un día vinieron a hacerle una especialmente dolorosa. Se trataba de una punción en la columna. El médico advirtió: te va a doler, pero si te estás quieta, te dolerá menos. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Tenía el cuerpo machacado. Todo le dolía y además estaba inerme. En esas condiciones, una punción era doblemente dolorosa. Alexia, cariño, le dijo su madre al oído, es la hora del Angelus. Ofrécele y quizás algún problema de la iglesia se solucionará. Ella inmediatamente, sorbiéndose las lágrimas, dejó de llorar. En cierta ocasión le preguntan, ¿te duele mucho? Ella contesta, es un dolor brutal, brutal, de muerte. Y repite despacio, de muerte, de muerte. Su madre le habla durante horas para entretenerla. Lo hace en voz baja, en un tono monocorde, para ver si ese modo consigue conciliar el sueño. Alexia es muy fuerte, con una capacidad de sufrimiento que no tendría muchos adultos, pero a veces se siente débil. Le gustaría verse en los brazos de su madre tratada como una niña pequeña y le pide, mamá, dime cosas bonitas. Un día en que los dolores arreciaron, su madre le sugirió la conveniencia de tomar algo, pero ella no quiso. Cuando en su ronda nocturna vino una enfermera y la vio pasándolo tan mal, llamó inmediatamente a la doctora que estaba de guardia. Al llegar esta y reconocerla, la encontró sudorosa. Le preguntó a su madre si la había mojado con agua fría o colonia, porque estaba empapada. Cuando le dijo que no, que era sudor, se quedó asombrada y ordenó que le dieran un sedante para que la relajara y pudiera dormir. Alexia le insinuó que aún podía aguantar, a lo que la doctora contestó con el mayor cariño, pero yo no quiero que aguantes ni un minuto más. Y de ahora en adelante no quiero que soportes ni un solo dolor que te podamos aliviar. Si esto te va a dar, no es suficiente, ordenaré otra cosa. Pero Alexia se durmió enseguida. El medicamento, unido a un cansancio largamente soportado, le hizo caer rendida. La madurez alcanzada a lo largo de su enfermedad se manifiesta de modo palpable en todo su comportamiento. Todo en ella era reposado, meditado, con un peso y una gravedad impropios de su edad que tenía su fundamento, precisamente en un largo calvario de dolores y contradicciones, perdón, vividos muy cerca de Dios. Por ello, cuando su madre le pregunta, perdón, cuando su madre le pregunta, Alexia, hija, ¿estás contenta? Ella responde, segura, sí, mamá. ¿Eres feliz, hija mía? Sí, mamá, muy feliz. Y como remachacando esa afirmación, continúa, de verdad, muy feliz. El sacerdote que contempla la escena se emociona y los ojos se le llenan de lágrimas. La fe de Alexia es conmovedora. Su confianza en Dios ilimitada.
Tiene la certeza absoluta de que el Señor la espera y no teme el trance incierto de la muerte. Ella está bien segura de que Jesús la ama, que la Virgen la guarda con los brazos abiertos y que cuando cruce la frontera a la otra vida, verá el rostro sonriente del Señor. En otra ocasión se dirigió a su padre: Papá, ¿cuándo nos vamos? ¿A dónde, hija? ¿Dónde me están esperando? Sabía que se iba al cielo, a ese cielo tan deseado al que hacía referencia frecuentemente. Ansiaba descansar en los brazos amorosos de la Virgen y allá se fue el 5 de diciembre de 1985. Esta historia es una historia asombrosa, porque es una niña de 15 años que aprende a ofrecer al Señor todos sus dolores, que aprende a ofrecerle al Señor todas sus fatigas, unos dolores de muerte que el Señor le ayudó a poderlo superar. Por eso pidámosle al Señor todos los días que nos ayude a seguir adelante, que nos ayude a ser conscientes de esta tarea, de lo importante que nosotros como padres enseñemos a nuestros hijos el valor del sufrimiento, que aprendamos a ver la vida sobrenatural. Esta vida va a pasar. Hemos venido a ganarnos el cielo, hemos venido a ganarnos el cielo, a poder darlo todo. Pero si nosotros no vemos lo sobrenatural, si nosotros no aprendemos a ver la cruz con un valor redentor, vamos a tener que sufrir muchísimo más. Porque cuando aprendemos a amar la cruz, sufrimos. Pero ese sufrimiento, cuando lo ofrecemos, tiene sentido. Pero cuando no sabemos aprender a ofrecer el dolor, cuando no aprendemos a ofrecer las pequeñas incomodidades de la vida, verdaderamente sí que vamos a sufrir. Por eso qué lindo es que ustedes les enseñen a sus hijos cuando van a un restaurante y piden la comida. Ofrezcamos, ay, se están demorando mucho, no llega. Enseñémosles a ofrecer mientras llega la comida. Que tenemos mucha sed, que vamos de un largo camino, que tenemos mucha sed. ¿Qué tal si en este momento lo ofrecemos al Señor? Que vamos en un trancón, que no reneguemos, aprendemos a ofrecer al Señor. Todos los días se nos permiten vivir cruces pequeñas, cosas que no las podemos cambiar. Si no las podemos cambiar, pues ¿qué hacemos? Ofrezcámoselas al Señor. Porque hay muchas cosas que quizás un dolorcito de cabeza lo podemos aliviar con una pasta. Bueno, nos pasó el dolor, pero si quizás no nos pasó ese dolor, ofrezcámoslo. Todo en la vida es un tesoro que nos permite para alcanzar el cielo. No le neguemos a nuestros hijos el tesoro de aprender a amar la cruz y aprender a vivir. Por eso qué lindo es también ver con ellos la pasión de Cristo, que ellos se den cuenta como un Señor, como el mismo Dios, como nuestro Señor, se entregó y se donó por nosotros. Bueno, padres de familia, vamos a hacer una pequeña oración y pidamos al Señor la gracia de poder formar a nuestros hijos en este valor que es la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, amado Señor, te damos infinitas gracias por este espacio que nos permites, por esta mañana, por este tesoro, Señor, que nos ha regalado en esta mañana, el tesoro de la cruz, en esta vida de esta niña de 15 años que aprendió a sufrir con un valor heroico. Danos la gracia de aprender a sufrir tantas situaciones del día a día, tantos padres de familia que viven muchos temas también de salud con sus hijos, que aprendamos a ofrecerlo y que aquellos que quizás no sufrimos alguna enfermedad, aprendamos a ofrecer lo ordinario de cada día. Madre Santísima, danos tu santa bendición y que ejemplo tuyo de San José podamos vivir nuestra cruz de día a día con amor y compasión. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se requiere en tan grandiosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en esta mañana alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía. Amén. Ánimo, padres de familia, no se pierdan nuestro próximo programa, Tus Hijos, Tu Misión.